¿Qué tal, amigos? Bienvenidos un martes más a Deporte en Vivo. Estamos aquí como siempre al pie de cañón contándoos todo lo que sucede en el mundo del deporte y hoy tenemos una entrevista especial, pero antes, como siempre, hay que presentar a mi compañero, a Rubén Fariñas. ¿Qué tal, Rubén? Hola, muy buenas. Seguramente mejor que tú, que venimos de un fin de semana complicado en el panorama deportivo y has estado todo el pie del cañón. Y bueno, ahora repasaremos un poco, que ha sido un fin de semana bastante, bastante malo. Ha sido, como dice Rubén, un fin de semana con resultados no demasiado positivos para los equipos leoneses. Vamos a repasar, como siempre, lo primero, cómo ha sido el fin de semana. En fútbol empezamos en segunda división, Alcorcón 3, Ponferradina 1. En segunda división B, Bilbao Athletic 1, Cultural 0. En tercera división, Júpiter 1, Numancia B 3, Atlético Bembibre 1, Cristo Atlético 2, Arandina 2, La Bañeza 1 y Gimnástica Segoviana 1, La Virgen 0. En fútbol femenino, Primera Nacional, San Pío 12, Olímpico 2. En balonmano, pasamos al balonmano con la División de Honor Plata de chicas, Rodríguez Cleva 23, Oviedo 28. Y en baloncesto, Liga Femenina Endesa, victoria de Lemutíos Pajariel 72-42 ante el Alcaceres. En Liga Femenina 2, Patatas y Julsa 60, Leganés 68. En LED Plata sigue el Ciudad de Ponferrada al alza. Ganaron 81-78 a Morón. Y por último, en Liga EVA, la otra cara de la moneda, derrota de Básquet León 69-106 ante Obradoiro Silleda. Con todo esto, Rubén, ¿qué es lo mejor del fin de semana? Pues solo me quedaban dos opciones, las únicas dos victorias, ambas en el Bierzo, y me quedaba por la importancia con la del Club Baloncesto Bembibre, porque necesitaban las chicas esa victoria para adaptarse, agarrarse a la salvación en la Liga Endesa. Y parece que, bueno, un triunfo muy importante. A ver si es verdad que pueden agarrarse a esa salvación que tienen un poco complicada, pero todavía hay tiempo. Veremos si todavía consiguen salvarse y seguir un año más en la élite, que tiene mucho mérito lo que está haciendo el equipo berciano. ¿Y lo peor, Rubén? Lo peor por conjunto, me he decidido por la tercera división, ¿no? Los cuatro representantes que pudieron jugar partido esta jornada, descansaba la Astorga, que suele ser sinónimo de victoria, pero jugaron los otros cuatro y los cuatro sumaron cuatro derrotas, ajustadas todas ellas, pero al final y al cabo cuatro tropiezos, algunos esperados, otros no tanto, pero bueno, que se han quedado sin puntuar. Era una jornada difícil y no hubo fortuna para ninguno de ellos. Y cambiamos de tercio para presentaros a nuestro invitado de esta semana, nuestra entrevista del día, y está con nosotros el presidente de la Banca de Mar, Tano Franco. Gracias y bienvenido. Gracias a vosotros y nada, aquí estamos. Bueno, primero venías de Suecia, de una reunión con los clubes europeos, y los hispanos vienen de Suecia con una pedazo de victoria en el europeo. No sé cómo afecta eso también a los clubes españoles. Bueno, siempre es bueno que tanto la selección como los equipos, como los clubes, ganen torneos, un europeo por supuesto, y cuando es pues una final four o algo de esto, pues sube la puntuación del equipo y eso pues va dando puntos para que cada año tengamos, o por lo menos no perdamos, la posibilidad de tener un equipo en Champions y cuatro en HF, como es este año, por ejemplo.
Qué pena que no estuviera ahí David Fernández, ¿no? Para tener también representación Ya, de la Lemar. la verdad es que es una pena. Teníamos a, creo que, 5 o 6 jugadores, incluido el entrenador, que habían pasado por el Ademar, pero bueno, en esta ocasión no teníamos a ninguno en activo. Como dices, una pena que David fuera el último descarte. Mira ese triunfo de la selección de los hispanos con cierta nostalgia, Cayetano, al ver que todos esos equipos, jugadores, como tú has dicho, han pasado por Ademar, pero ahora que parecen inalcanzables, ¿no? Muchos de ellos. Sí, también es verdad que ocurre una cosa muy curiosa. Antes el balonmano más potente era el español. Todos los extranjeros venían a jugar a España y los campeonatos de Europa y del mundo y lo ganaban las selecciones extranjeras porque sus jugadores se formaban aquí. Ahora los jugadores españoles salen a los países de fuera y ganamos nosotros los campeonatos, ¿no? Eso yo creo que da muestra de que el mejor balonmano que se practica hoy es el español. Yo creo que en todas las competiciones, no solo en campeonato de Europa, sino en el Latinoamérica, en el de Asia, casi todos son entrenadores españoles. Creo que tenemos unos mimbres estupendos, a ver si la economía da para que no se nos escapen estos jugadores y mantenerlos aquí y sigamos ganando campeonatos de Europa, del mundo y a ver la Olimpiada esta que viene. Y bueno, pues consigamos mantener aquí a los jugadores y disfrutar de ellos, evidentemente. ¿Se puede tomar como ejemplo, se puede sacar algo en positivo para que el nivel de la Liga Asobal vuelva a renacer a costa de la selección o empujado un poco por esa ola, ¿no? De éxitos? Hombre, siempre ayuda que el balonmano esté en televisión, el balonmano esté en los medios, que se vea y que se siga el balonmano. Eso siempre ayuda para que los socios se apunten a ver a los equipos de aquí, de España, ¿no? Y bueno, aprovecho un pequeño inciso, estamos en campaña de media temporada, pues a ver si se animan también los leoneses a hacerse socios para ver el Ademar, que es uno de los equipos punteros de España. Es importante, es importante, y eso ayuda siempre que la selección gane campeonatos, evidentemente. Bueno, yo creo que esto es más una coyuntura económica, a ver si España tira para arriba y bueno, pues podemos tener mejor presupuesto y al tener mejor presupuesto siempre te puedes tener mejores jugadores, evidentemente. ¿Qué tal está funcionando esa campaña de media temporada que mencionabas? Bueno, pues va bastante bien, quizás un poco menos de lo de un poco menos de lo esperado. Hemos visitado ya cerca de 500 tiendas o comercios o pequeños negocios y bueno, llevamos casi 80 adhesiones. Bueno, esperábamos un poco más. Pero bueno, está bien. Todo lo que sea más empresas y más negocios y más socios, porque al final lo que vamos ofreciendo son dos carnes de socio por 100 euros, que es poquito para 13 partidos. Bueno, pues es bueno porque es llevar espectadores al campo. Y bueno, ya pasando a lo deportivo, en una semana empieza la Liga Asobal o se vuelve a jugar, a volver a la competición. ¿Cómo la afronta la banca de mar? ¿Cómo afrontas esta segunda parte de la temporada? Bueno, pues la verdad es que con ilusión y con exigencia. Con exigencia porque el aficionado ha visto cómo en la primera parte de la temporada, con muchos lesionados, lesionados además de larga duración, pues hemos conseguido pues alzarnos en esa segunda posición. Pues ahora volvemos prácticamente con todos los efectivos porque Acacio ya empezará a jugar, pues no sé si el primer partido, pero bueno, si no empieza el primer partido, creo que a lo largo del mes de febrero estará ya en condiciones de jugar a un ritmo normal. Pedro también estará, Fede. O sea, tenemos la plantilla completa, pues seguro que con exigencia por parte del aficionado para por lo menos mantener esa segunda posición. Va a ser interesante y va a ser dura, porque como sabéis, tenemos una competición europea dura. Si le dicen al presidente al empezar la temporada, por mucho cadenas que estuviera aquí, que el equipo iba a haber perdido solo dos partidos en la primera vuelta, que estaba clasificado para la siguiente ronda del HF, etcétera, se lo hubiera creído. Hombre, no, es difícil, yo sé, ya sabéis que soy muy optimista, pero bueno, es difícil pensar que se podría haber hecho una primera parte de la temporada tan buena, sobre todo sabiendo o ir conociendo como conocíamos todos estos lesionados que hemos tenido. Era difícil pensarlo, pero bueno, por supuesto, muy contento y muy satisfecho de este resultado. Bueno, como has dicho que eres optimista, yo te iba a poner a lanzar un reto. ¿Qué preferimos? ¿Jugar el año que viene Champions? ¿Llegar a la Final Four de la EHF esta temporada?
O ganar la Copa del Rey. Bueno, a Hay ver, que elegir una porque, claro, bueno, habrá que todos. elegir una porque lo suyo sería por las tres. Primero, jugar Champions va a ser muy, muy complicado porque el formato cambia. Para el año que viene ya no habrá casi seguro posibilidad de que haya dos equipos de Champions en la liga, digamos, de equipos españoles. Eso va a ser bastante complicado. Llegar a la Final Four sería, de la EHF sería, por supuesto, un gran logro y bueno, vamos a pelear por ello. Tenemos un grupo muy potente con Nantes y Magdeburgo y bueno, ganar la Copa del Rey, pues por supuesto, todo lo que sean títulos, encantado. Entonces es difícil decantarse por algo, pero bueno, quedando segundos, el resto, bueno, casi da más o menos igual porque supone que has estado peleando en todos los frentes hasta el último momento. Se acaban las vacaciones, bueno, la mini pretemporada e invernal. Con el tema de las renovaciones todavía pendiente, bueno, ¿cómo está un poquito el asunto? Bueno, estamos viendo cosas, nuevos jugadores, hablando con los de casa, sobre todo ha habido aquí un impasse de prácticamente todo enero porque nuestro entrenador, como sabéis, estaba en Argentina. Retomaremos otra vez las conversaciones con los jugadores y bueno, yo creo que a lo largo de las próximas semanas pues irá habiendo novedades. Le daremos seguramente pues en breve la renovación a los dos extremos más jóvenes de la plantilla que nos queda, Jaime y Rodrigo, y Rodrigo y Gonzalo, y bueno, iremos hablando con el resto pues para ver un poco cómo están las cosas y sobre todo lo que el entrenador decida, porque al final es quien va a confeccionar la plantilla a su gusto. Mario López era el único que tenía oferta hasta ahora. No quedó demasiado conforme por lo que ha comentado y lo que ha trascendido. No sé hasta qué punto está dispuesto la banca de Mar a abrir la mano con el capitán. Económicamente es difícil tener cualquier tipo de variación en la oferta que le hemos propuesto, pues porque bueno, todos sabemos las limitaciones económicas que tenemos, pero bueno, intentaremos de hacer un esfuerzo con él, vamos a ver cuál es su planteamiento. Menos problema va a plantear el tiempo, porque bueno, también somos conscientes de que esta junta directiva tiene una temporada más, luego habrá elecciones. Y bueno, pues si en lugar de ser un 2 más 1 son 2 o incluso un año, bueno, pues tampoco estaríamos cerrados a ninguna propuesta, ¿no? Bueno, vamos a seguir hablando, a ver, sería una pena, yo, vamos, no me gustaría perder al capitán, además de que es un gran jugador y que lo está haciendo muy bien, pues representa un poco ese espíritu del Ademar. Eres optimista con el caso de Mario López. Tú que eres muy optimista. Sí, yo creo que sí. Yo creo que, a ver, si aparece, como siempre he dicho, si aparece un equipo de fuera, económicamente no vamos a ser capaces de retenerle, ¿no? Pero bueno, me gustaría que quedara. ¿Te consta que tenga alguna oferta de algún equipo fuera o? Pues no, la verdad es que no. Tampoco cuando estuvimos hablando con él nos transmitió nada en ese sentido. Bueno, que iba a estudiarlo, que quería analizar un poco, quería hablar con Manolo, bueno, Manolo que también quiere hablar con él, presentarle el proyecto deportivo, por dónde van las cosas. Bueno, ya hemos anunciado una incorporación, hay algunas ya bastante avanzadas. Bueno, yo creo que vamos a hacer para el año que viene un equipo muy competitivo. ¿Y muy nuevo o lo estoy entendiendo? Hombre, a ver, siempre va a haber una parte importante de la actual plantilla, porque bueno, tampoco es muy bueno hacer un cambio radical. Pero sí va a haber algunas incorporaciones nuevas, sobre todo gente joven y gente con muchas ganas de aprender y con gente con proyección que es bueno, que es un poco lo que nuestro entrenador quiere. ¿Qué puestos son los que más se está buscando el equipo ahora para las fichas? Bueno, pues ahora fundamentalmente al marcharse de David, pues es el lateral derecho es digamos, el más cojo. También Fede está saliendo de una lesión, vamos a ver cómo evoluciona. Y bueno, pues yo digamos que es la parte más débil ahora mismo y en la que más hay que centrarse. En el resto de las posiciones, tanto lo que tenemos como alguna cosa que pueda venir, pues va a venir a reforzar y a dar un mayor impulso a ese puesto. Entonces, bueno, pues tampoco nos vamos a volver locos con las renovaciones ni con incorporaciones nuevas. ¿Ya ha habido contactos con Juanjo y con Caru, que eran los otros dos jugadores que acaban No, yo contrato? creo que por lo que me comentó
nuestro entrenador, y con Caru iba a hablar en, pues han tenido todo un campeonato de casi un mes para hablar de ello, y supongo que lo habrá hecho, y ahora pues a lo largo de esta semana o de la próxima pues planteará un poco a todos los jugadores, los que van a quedar, los que no van a quedar, qué le pide a cada uno, y bueno, sobre ahí iremos decidiendo. Juanjo y Caru, entonces, ¿no tienen el puesto asegurado para el año que viene o están más en la rompa? Bueno, no te puedo decir ni sí ni no, sino que se hablará con él y bueno, vamos a ver por dónde van las cosas. Y el domingo anunciabais a Leandro Semedo, lateral izquierdo. No sé si eso también va a conllevar la salida de algún otro jugador en esa posición, porque ahora mismo hay bastantes jugadores, ¿no? Está Juanjo, está Mosic, está incluso Feutzmann o Acacio, que puede actuar ahí. Sí, bueno, es verdad que surgió la oportunidad de Semedo, nos pareció una buena incorporación, Manolo estaba encantado con él, y vamos a tener cierto overbooking en el lateral izquierdo. Seguramente alguno tendrá que salir, casi con toda seguridad, pero bueno, vamos a ver cómo evolucionan las cosas, vamos a ver a Acacio cómo se recupera, bueno, hay algunas otras variantes que hay que tener en cuenta antes de deshacerse de ninguno o de hacer una nueva incorporación. ¿Y Velázquez para junio cómo estaría? ¿También tenéis esa intención? Bueno, la intención era, si venía, y depende de las renovaciones y de, bueno, porque no, nosotros nos podemos querer quedar con algún jugador y no llegar a un acuerdo. Entonces, dependiendo de esas negociaciones, pues intentar traer a Velázquez. El pertenecer a un equipo de fútbol como es el Oporto es siempre más complicado porque el tema económico, bueno, pues les da un poco igual, y a pesar de que tienen, creo que tienen 4 o 5 laterales izquierdos, pues bueno, pues es una cosa que va, es más el convencimiento y el buen hacer de nuestro entrenador, la buena amistad que tiene con el entrenador que tiene Oporto, bueno, entre los clubes, es más un poco la relación esa que no lo económico. Esto sí, en lugar de ser un equipo de fútbol, es otro club cualquiera, pues si no cuentas con él, pues lo mejor es cuanto antes se vaya, antes evitas el tener que pagarle, ¿no? Pero bueno, como es un club de fútbol, pues ahí lo tenemos más complicado. En el caso de que se fueran o Mosic o Juanjo, que parecía que son los que más dudas puede haber sobre su continuidad, ¿se apostaría más por lo nacional para que continuara Juanjo? Parece que tiene mayor facilidad para salir siempre un extranjero, ¿no? Sí, hombre, al final si traes a algún extranjero, empezamos ya a tener problemas con el cupo de las plazas extranjeras, con lo cual siempre es más fácil quedarte con los nacionales. Bueno, vamos a ver por dónde van las cosas y no vamos a adelantar nada porque tampoco hay nada decidido, ni tanto a favor como en contra de continuidad o de renovación. Entonces, bueno, vamos a esperar un poco. Y en el caso, hay un jugador que este año está llamando la atención a todo el mundo, que es Tim Lucin. No sé qué tipo de contrato tiene ahora mismo, si se puede intentar buscar una renovación al alza o cómo. Tiene dos años más uno, ¿no? Tendría esta y dos temporadas más. Sí, a ver, es difícil. Cuando un jugador tiene buena progresión y está subiendo, es difícil ofrecer una ampliación de contrato porque toda renovación de contrato conlleva un aumento de ficha. Bueno, pues volvemos a topar otra vez con el tema económico. El tema económico, bueno, pues nosotros, la banca de mar llega hasta aquí y todo lo que se suba de ahí a nosotros se nos escapa. Entonces, bueno, en principio vamos a seguir manteniendo esos 2 años que tenemos, que nos quedan aún el de Tim Lucin. Bueno, a lo mejor no llegamos ni a cumplirlo si algún equipo y su progresión sigue por donde va, viene y te lo lleva. Ojalá de llevárnoslo no lo lleve y nos hagan como con Cupara, que lo fichan y cuando termina el contrato se va y no nos deja nada. Pero bueno, también hemos disfrutado de 2 años de él, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Hay algún equipo que haya tocado ahí la puerta ya para, oye? No, de momento que sepamos no. De momento con Tim Lucin no lleva, también es verdad que lleva poco tiempo, tiene muy buena progresión, pero bueno, lleva medio año prácticamente con nosotros. Pero bueno, ahora yo creo que a final de temporada, si las cosas van bien, seguramente algún club ya se estará fijando mucho en él. Bueno, de momento no vamos a darle más bola, a ver si no, pasa el año y no... No juega aquí Tim Lucin, o sea, no vengan por León. Sí. Hablabas del tema económico, ¿no? Muchos aficionados se quejan, muchos socios, de que el presupuesto no aumenta en
la partida estirada a plantilla, ¿no? ¿Cómo explica esto en la banca de mar? ¿Qué explicación le daría a sus socios? Bueno, primero, yo creo que nuestro techo presupuestario, si no tenemos más socios, o sobre todo lo que yo sigo reclamando, es un poco más de aportación institucional, bien de ayuntamiento, de diputación, pero sobre todo de la Junta. No es quejarse por quejarse, pero yo creo que es Castilla y León, o los equipos que jugamos División de Honor en Castilla y León, somos los que menos recibimos, o los que no recibimos nada, de la Junta de nuestra comunidad. Una comunidad similar a la nuestra, como puede ser la de Castilla-La Mancha, pues da 140.000 euros a cada uno de sus equipos, Ciudad Real y Cuenca. La Banca de Mar, que es uno de los equipos que más recibe de la comunidad para el programa cantera, nunca para el primer equipo, pues apenas recibe 20.000 euros. Vamos, la diferencia bueno, pues es importante. Entonces, o conseguimos aumentar ese presupuesto o vamos a seguir estancados en este nivel, pues trayendo gente joven, que es, suele ser más barata, con proyección. Ahí el Ademar tiene bastante suerte o bastante buen ojo, porque tiene buenos consejeros, pues Manolo, Isidoro, Jordi, bueno, pues tiene siempre bastante buenos consejeros y te dicen que jugadores o te animan o te orientan hacia jugadores que tienen futuro y bueno, los podemos traer pues por asequibles a nuestro presupuesto, porque si no, ya te digo, conseguimos mayor presupuesto a base de socios, de empresas. Creo que seamos el equipo que tiene mayor número de empresas colaboradoras. Ahora con estas últimas pasamos de las 100 empresas o negocios que ayudan y gastan su dinero en publicidad en el Ademar. Con lo cual, casi la única vía que yo creo que podemos tener es esa subida en las instituciones. Vamos a ver si Ayuntamiento, Diputación y sobre todo la Junta se animan. Y bueno, pues yo creo que si ahora mismo tuviéramos 200, 300 mil euros más de presupuesto, bueno, pues seguramente David no se hubiera marchado, seguramente ninguno de los que decimos ahora que pueden marcharse que se lo harían, podríamos traer a algún jugador de un nivel superior, bueno, pues incluso podríamos asustar en alguna ocasión al Barcelona, ¿no? Pero bueno, pues la realidad es la que es, seguimos peleando por tener cada día más sponsor y más ayuda y bueno, vamos a ver si este año la conseguimos. Ya desde el Ayuntamiento no sé cómo está el tema del famoso pabellón de la Banca de Mar, si hay algún avance. Seguimos en conversaciones, la verdad es que el cambio de corporación, bueno, pues nos ha retrasado muchísimo el tema. Las dos parcelas que se habían solicitado para poder empezar por construir las pistas para la base y luego el pabellón, la contestación de la Junta es que una, bueno, pues parece que tenía pensado hacer algo en ella, con lo cual no sabemos todavía cuál va a ser el destino. Bueno, digamos que está en stand-by, no olvidado, pero bueno, que está de momento ahí un poco parado, desgraciadamente para los intereses de la de Mar. Pero bueno, yo creo que poco a poco conseguiremos desatascar. ¿Se va a quedar en el olvido? Por parte del club, no. Si al final no conseguimos los terrenos, pues es inviable, evidentemente, porque si hay que empezar por comprar un terreno, pues ya sabemos que no, pues económicamente sería inviable. Solamente con una cesión, evidentemente una cesión a pública concurrencia para que pueda optar cualquier otro club, optaríamos a ella y bueno, pues solicitando como solicitamos la construcción de unas pistas de balonmano y un pabellón, bueno, pues tendríamos seguramente más oportunidades, pero bueno, esto va poco a poco y bueno, vamos a ver si conseguimos que vuelva otra vez a salir a la luz. Sería una buena promesa para dentro de un año esa campaña que tendrá que empezar a trabajar el presidente. No sería mala, evidentemente, pero bueno, hay que trabajarla mucho y ya depende poco de nuestro hacer, ¿no? Depende más de los intereses poco políticos y de las posibilidades reales de tener un terreno adecuado. Porque en esa campaña aspiraría a repetir Cayetano. Bueno, no está decidido, no sé. Yo te veo con fuerza, ¿no? Para... Bueno, ya serían 8 años.
al final esto, como sabéis, come mucho tiempo, mucha energía. Al final es económicamente no es rentable desde ningún punto de vista porque todos son gastos. Y luego pues también abandonas a la familia, a tu empresa. Bueno, hay que valorarlo todo. También es verdad que casi cuando sean las próximas elecciones, pues me quedará poco menos de un año para jubilarme, con lo cual tendré algo más de tiempo. Bueno, hay que valorar muchas cosas. Bueno, y pasamos a la última parte del programa, la sección de Rubén. Él te explica que... Es la porra de la próxima jornada, con los resultados de los equipos leoneses. En este caso todavía no aparece la de Mar, les vamos a dar una semana más de descanso, pero el sí aparece en el resto. Y primero, Dani, vas a repasar, si te parece, la clasificación de los equipos, de los jugadores y personajes que han pasado por aquí y que ya se han ido colocando en esa tabla. Sí, porque el podio está bastante caro, ¿no? Está en primera posición las jugadoras de Patatas y Jolusa, Patri Bennett y Laura Fernández, con 10 aciertos de 13 resultados, un 77%. Y luego la segunda posición, que comparten la atleta Roberto Alaiz y el árbitro de primera Iberdrola de fútbol, Verónica González, con 6 de 9, un 66% y pico. O sea que lo tienes complicado, Tano, pero no imposible. Bueno. Vamos a empezar con el primer partido, que casi nada. Empezamos con ese partido de la Copa del Rey, Cultural y Deportiva Leonesa, contra el Valencia. Hombre, yo espero que sea, es Cultural Valencia, que sea un 1-0. Con el 1x2, esto es como el 1x2, pues, 1-1. 1-1. El siguiente sería Ponferradina, Huesca. Ponferradina, Huesca, también otro 1. Vamos, con el equipo local. Ahora bajamos un peldaño, vamos hasta tercera división directamente con ese partido entre la Virgen del Camino y el Burgos Promesas. Bueno, ahí a lo mejor un empate. Yo lo veo difícil, Burgos supongo que estará fuerte. Siguiente sería La Bañeza, Tordesillas, un partido por todo lo bajo, muy importante. Bueno, yo creo que hay un 1, La Bañeza tiene que poder con Tordesillas. Uno más, sería Zamora contra el Júpiter Leones. Otro empate. Un buen resultado ese, ¿eh? Sí, sería un resultado muy bueno. Otro más, sería Real Ávila contra el Atlético Astorga. No sé, no quiero ir contra el Astorga, por supuesto, pero bueno, supongo que el Ávila lo va a tener complicado. Un 1. Un 1 para el Ávila. Vamos ahora con fútbol femenino, que es Olímpico de León contra el Rayo Vallecano B. Eso tiene que ser el Olímpico, ya que lo patrocinamos también nosotros. Como para no tirar para la casa. Tiene que ser un 1. Ahora vamos a balonmano femenino, partido importante también, Puerto del Carmen contra el Cleva. Puerto del Carmen contra, no sé en qué posición anda el Puerto del Carmen. Contra el Cleva. Un 2, vamos a que las chicas del Cleva tienen para arriba. Vamos ya con el baloncesto. Manfilter contra Pajariel. Embutidos Pajariel de Benítez. Otro 2. Otra victoria muy importante sería esta. Vamos, seguimos en baloncesto femenino. Vamos ahora con segunda categoría. Celta, Patatas y Jolusa. Supongo que Celta 1, ¿no? Vamos a ver. A mí que Patatas y Jolusa no es patrocinador de la de Mar, ¿eh? Que... El siguiente es baloncesto masculino, Liga Les Plata, Innova Chef contra Ponferrada. Un 2. Creo que los bercianos van muy bien. Uh-huh. Y por último, este también otro que nos genera controversia aquí muchas veces, Culleredo contra Basket León. Un X, porque no, es un empate. No, baloncesto no nos vale el empate. Sí, no, o vale. Uno, claro, es verdad, claro. El baloncesto, pues un 1. Un 1. Está pinta bien, ¿eh? Yo... Sí, Tano controla bastante, ¿eh? No, se ha demostrado que controla bastante. No creas. Bueno, Tano, muchas gracias por estar aquí. Mucha suerte para la segunda vuelta, a ver si hay alegrías en Liga, en la Copa del Rey, en esa Copa HF que tan difícil pinta, pero la demás seguro que luchará. Bueno, pues nada, gracias a vosotros y que podáis contar y cantar las victorias de esta segunda vuelta, que sean por lo menos como la de la primera. Ojalá, ojalá sea así. Y bueno, Rubén, cita importantísima mañana en Copa del Rey. Sí, de hecho te voy a dejar ya porque te tienes que ir al aeropuerto. Nada, tenemos aquí el Valencia. Está el Valencia ya llegando a León, a las 8:30 llega, pues si alguien quiere ir corriendo. Y nada, a todos ustedes, el martes que viene nos vemos con más Deporte en Vivo. Mientras tanto, toda la información en Leo Noticias. Un saludo.